su puesto le llevamos su plato. No se pierda de ver las competencias y goce, saboreando los mejores platos típicos y criollos. Atención, Víctor Osorio. Repito, Víctor Osorio.
autorizado para el propietario o conductor del vehículo ITE el embarque de animales en el embarcadero 89. Le rogamos el favor porque en 5 minutos estaremos llamando a la grúa. Donde los privilegios y servicios son su exclusividad. Acérquese al stand. Paso fino colombiano, sinónimo de lo mejor que hemos hecho en Colombia. Paso fino colombiano, vamos a realizar con todos los ejemplares las mismas pruebas. Este ejemplar está registrado en Asojava con el número 95479, tiene 67 meses y es de color zaino. Es hija de Dayan en la Verónica, su criador Sociagro y su propietario el criadero Los Micos en Girardota, Antioquia. Finesa de Los Micos. Panzora con el número 2, reportado en Asojava con el número 29449, 93 meses, color castaño. Es una hija de Candelazo en la Lámina y su criador José López, propietario Peseojera Soya en Fredonia, Antioquia. Para información de todos ustedes, todos los ejemplares realizan la prueba del 8, la prueba del abanico y luego pasan por la pista dura. Y los jueces están mirando el brío, el temperamento, el ritmo y el sostenimiento respectivamente. Pista dura para Balsora, con el número 2. Se prepara Tenebrosa con el número 3. Buena. Su criador José López y su propietario la pesebrera Soya en Fredonia, Antioquia. Tenebrosa en la pista dura. Este ejemplar tiene registro reportado en Asojava con el número 96785, 68 meses de edad. Es color alazán, hija de rescate en La Cerita. Su criador Fabio Ochoa Restrepo y su propietario criadero La Loma en Envigado, Antioquia. Araminta del 8.
su criadora Marta Luz Velázquez y su propietario, el criadero Potrerillo, en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.
Atacama, en Envigado, Antioquia. En la prepista, urgente, caballos castrados, paso fino colombiano de cualquier edad. Por eso, pero quiero mencionarla porque es una yegua de muy buena calidad.
ocupado el puesto que tiene. Para nosotros la mejor yegua que hay en la pista, la yegua más hilada. Complicaciones, la yegua de mejor conducción es la yegua número 14 para un primer puesto, segundo para la 8, tercero para la 15, cuarto puesto para la yegua número 10 y quinto puesto para la yegua número 1. Muy sinceras y cordiales y nuestros sinceros aplausos. Segundo lugar para el ejemplar con el número 8, Araminta del 8. Esta es una hija de rescate en La Cerita, su criador Fabio Ochoa Restrepo y su propietario Criadero La Loma de Envigado. Felicitaciones. Tercer lugar para el número 15, Pantereta. Es una hija de Carmín en La Titina, su criador y propietario Oscar Herrera en La Seca. Felicitaciones. Su criador Fabio Ochoa Restrepo en el criadero La Loma, Envigado. Y quinto lugar para el ejemplar con el número 1, Viveza de los Micos, hija de Dayan en La Verónica, su criador Sociagro y el propietario del criadero Los Micos en Girardota, Antioquia.